Allá el chivo. Sí, viene. ¿Cuánto hay hasta ahí? ¿Un metro? ¿Cuánto hay? Un metro y pico. Ah, lo de Julio Iglesias está abandonado. ¿Está? Ahí en ese momento, ¿eh? Sí, 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 me acuerdo que fuimos con Javier, pero ¿está la casa bien o está abandonada? No. Claro. Claro. Vení, Fran, agarra cabo. Daniel, ¿esto cuánto dura este palo? Y tiene que durar unos cuantos años. ¿Eh? Tiene que durar unos cuantos años. A ver, Fran, agarra acá. Pará. Vamos. Voy a agarrar para acá el lado, Facundo. Guarda. No, pero mirá que la pala se hundió bien. Sí, sí, yo sé. ¿Pero qué no te gusta? No, porque el palo era muy largo, Pablo. Claro. Era una viga, no era un esquinero. ¿Que te quedó muy largo, decís? Sí, sí, pero no pasa nada. ¿Una pala ancha? ¿Botella para? Sacale el agua. Bueno, echale el barro, echale el barro. ¿Quieres que traiga la pala ancha? No, si no traje yo. Correme el pisón, Fran. Salí, Nico, salí. Lástima que no haya uva, si no hacíamos vino, mi esposo. Para, Facundo. Echale un poquito allá, hermano. ¿Dónde? Un poquito allá. Que ahora sí lo vamos a pisar bien. ¿Ahí va, ma? No, ahí va.
se meta, ¿sí? Tiene que estar el capataz siempre, pues donde te pegas un poquito. No, no, ya tomó agua ahí fresca de la bomba. Buenísima, sí, sí. Este es el que usaba mi viejo, ¿ves? Todavía se usa. Muy poco, Pablo, pero se usa. Claro. Pues tenemos eléctrico, tenemos a explosión ahora, motor. Claro. Pero lo que pasa es que justo lo tengo en el taller. Claro, claro. Por eso no lo traje. Y porque hay que perforar el quebracho, ¿eh? ¿No? Sí. ¿La casa de David? Ah, sí. A ti la estaría suena.